Soy Edurne Pasaban, alpinista, la primera mujer en el mundo que consiguió escalar las 14 montañas más altas de la Tierra, los 14 8000, y hoy en día soy conferenciante y profesora asociada en el IE. Me dedico a transmitir todos los aprendizajes que obtuve en mis expediciones durante aquellos 10 años que me dediqué a escalar las 14 montañas más altas de la Tierra. Soy Nacho Dean, naturalista, explorador profesional y divulgador, la primera persona en haber dado la vuelta al mundo caminando y haber unido nadando los 5 continentes. Pero lo realmente importante es el propósito por el que hago estas expediciones, que es la conservación del medio ambiente. Soy autor de 2 libros, doy conferencias, estoy preparando un documental sobre mi última expedición y una nueva aventura de cara al 2022, así que estad atentos. Hace tiempo que teníamos ganas de poder estar y compartir cosas juntos, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor que me ha dado la vida es la gente que he podido conocer dentro de este camino que hemos recorrido hasta ahora, ¿no? Y tú eres una de esas personas que yo siempre quería conversar contigo, ¿no? ¿Qué se le pasa por la cabeza a este chico para dar la vuelta al mundo andando, ¿no? Fue una decisión vital, era un viaje vital. Muchas veces pensamos que haces un paréntesis en la vida para subir una montaña, para hacer una expedición, pero realmente forman parte de la propia vida. Yo soy hijo de marino, nací en Málaga, he vivido, pues a la edad de 20 años, había vivido en más de 7 lugares diferentes. Siempre he tenido una pasión por la montaña, por la naturaleza, por la aventura y... bueno, pues acostumbrado a vivir con poco, a ese espíritu de superación, pues parece que todo va confluyendo hasta que un día, caminando por la montaña, me siento tan bien, llegando a los sitios por mi propio pie, en contacto con los elementos, que digo, oye, ¿dar la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no? En vez de estar, siempre nos vamos de viaje, de vacaciones una semana, un mes, y volvemos siempre a casa, ¿por qué no soñar a lo grande? Joder, pero a lo grande... O sea, dar la vuelta al mundo, tú... Bueno, pues un día haces una salida de 2 días, otro día haces una salida de una semana, otro día haces la Transpirenaica, recorrí todos los Pirineos caminando desde el Mediterráneo hasta el País Vasco, otro día pues te vas al Círculo Polar Ártico, al desierto del Sáhara, y pum, 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 vas un poco como haciendo cosas, vas subiendo peldaños, hasta que un día pues llegas a ese sueño. Oye, ¿y por qué haces, no sé cómo sería, 3, 4, 5, 6, 8 miles, y ya empiezas a ver cerca o posible la posibilidad de hacer los 14, ¿no? Cuando el día que haces el primero o que vas a intentarlo, porque muchas veces se hacen las cosas y no se consiguen, pues es que es inimaginable, ni te lo planteas. Parece un sueño lejanísimo al alcance de muy pocos. Y un día, a base de esfuerzo, de trabajo, de ilusión, de equipo, pues resulta que lo haces. Lo consigues. Eso es. Yo recuerdo mi adolescencia, ¿no? Una adolescencia... como la de cualquier adolescente, me imagino como la tuya, que estudias lo que te toca a los 14, a los 12, a los... Y, no sé, o sea, yo llevaba una vida normal, como todo el mundo, ¿no? Pero quizás ese paso de que tú estás diciendo que te lleva a hacer cosas... O sea, yo cuando doy el paso en la montaña es porque, no sé, o sea, necesitaba... lo que había allá afuera me enseñaba mucho más de lo que yo podía aprender por lo que me enseñaban en otros lugares. No sé si a ti te parece, o sea, yo tenía ganas de descubrir, ganas de aprender de gente pues, que yo elegía con quién aprender. Por eso yo creo que yo me meto en el monte, que por eso voy a escalar, por eso hago los 8000, porque me daba algo más todo aquello. Completamente. Para mí la naturaleza ha sido, entre otras muchas cosas, refugio. Ha sido un lugar donde yo me he sentido bien, feliz. A mí mi madre me daba 25 pesetas por cada poema que aprendía. Mi madre, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces mi madre se ha encargado siempre de educarme esa sensibilidad. Y mi padre fue pues, mucho los valores, esa educación, la disciplina. Entonces, bueno, pues tienes valores y tienes sensibilidad. Yo llegué a un punto en el que pensé que se habían equivocado, que me habían hecho un inadaptado para la sociedad. ¿Sabes? Donde yo me encontraba bien era en la naturaleza, porque ahí veía yo libertad, veía belleza, veía equilibrio, veía salud, era mi verdad. Entonces, pues de ahí viene mi amor por la naturaleza, de un punto de vista más instintivo, más emocional, más poético. Ahí viene también la decisión de dar un día la vuelta al mundo caminando, de una visión romántica de la vida. Creo que uno es aventurero como otro es poeta, porque tiene una visión romántica de la existencia y creo que en la vida estamos para algo más que simplemente pasar por el mundo, como es luchar por nuestros sueños, como es
intentar pues ayudar en la medida de lo posible a los demás. Y esa es la visión con la que hago las cosas. Luego tienes que encontrar el balance entre el lado romántico y el lado práctico, que lo sabes tú muy bien, ¿no? A la hora de subir una montaña, detrás hay mucho trabajo, un trabajo que no se ve. El que tú hagas lo que a ti te hace feliz, eso no quiere decir que no vayas a sufrir en ese camino. Completamente. O sea, yo creo que la felicidad de hacer lo que a ti te gusta va unida a que para llegar a eso tú vas a sufrir, vas a pasarlo mal y vas a tener que hacer mucho esfuerzo para conseguirlo, ¿no? Hay una de las cosas que me doy cuenta ahora, yo veo con los jóvenes, ¿no? Que no los educamos o no les enseñamos a que en ese camino que vayan a recorrer hay buenos y malos momentos, ¿no? Uh-huh. Y que cuando se caen tienen que volver a levantarse. O sea, uh-huh. todo el tema de la resiliencia, a veces a los jóvenes, y ya desde pequeños, yo lo veo con mi hijo de 4 años, ¿no? Uh-huh. A veces yo se cae y yo lo comparo con otras madres, ¿no? Que algunas van corriendo ahí, venga, o sea, a ayudarles, a levantarles, ay, pobre, que se ha dado el golpe, que ahora te doy esto aquí, no sé qué, no sé cuántos. Y tú me comentabas antes que tu hija es de las que se levanta, se cae, se levanta, se le cae, y cuando ya lo hace bien te mira, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la educación que tenemos que dar a nuestros hijos. Y a mí lo grande que me hizo la montaña a los 14 años es decir, mira, vete al monte. Y en el monte, allí nadie controlaba. Ahí te podías caer, te podías caer a una grieta, te podías perder un amigo. Ya te enfrentabas a la vida en sí, no solo de la montaña, que es muy parecida a la que está aquí. Pues el otro día leía una cosa que es muy, muy clara, muy visual. Le preguntaban al primer ministro de Dubái, decía, sobre cuál creía él que iba a ser el futuro del país. Entonces él decía, dice, mi abuelo viajaba en camello, mi padre viajaba en camello, yo viajo en un Ferrari, mi hijo también. Pero mi nieto volverá a viajar en un camello. Seguro. Los tiempos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles traen personas débiles. Hay que educar guerreros, no parásitos, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad muy confortable, demasiado confortable. Es verdad, yo creo que... Bueno, nosotros yo creo que somos afortunados, ¿eh? De que nos hayan dejado hacer ese camino. O sea, para mí, mis padres... Ahora les veo como valientes, ¿no? Que a los 14 años te dejen cogerte en una furgoneta con 5 tíos que eran mucho mayores que yo y a pasar un verano entero en los Alpes a escalar. Yo digo, pero ¿vosotros en qué estabais pensando? Y le dices como, vosotros, a ver, que era una que tenía 14, 15 años. Y ahora les doy las gracias. Les doy las gracias de que me dejasen ir. Porque creo que mi gran camino empezó allí. O sea, obviamente que tú tienes que tener una base de educación, que esa pues la tenemos y nos la dan en nuestros colegios, ¿no? Pero creo que la vida es el sitio donde mejor podemos aprender, ¿no? Ese día que a mí me dieron el pistoletazo de salida a los 14 años, mi madre dije, aquel día cambiaron a mi hija. Y de ser una chavala que era súper tímida, súper introvertida, que casi no tenía amigos, que no se relacionaba con nadie, a ser lo que, bueno, pues ahora creo que soy todo lo contrario, ¿no? A mí me dieron alas y bueno, he sabido utilizar esas alas, ¿no? Y has sacado algo que estaba en ti. Es que yo creo que esa luz, que esa belleza, esa valentía está en todos, está en nuestro ADN. Es que lo mejor de los viajes, de las expediciones, es la expedición, el viaje interior. Es lo que descubres de ti. Totalmente. Para mí, el tema propósito en la vida, hasta que me di cuenta cuál era mi propósito aquí, es difícil. Tú, en tu viaje del mundo, al igual que yo escalando los 14.800, hemos vivido con la incertidumbre. Absoluta. Absoluta. Entonces, venimos de un año y medio de incertidumbre que no sabemos lo que va a pasar casi mañana. Jolín, de repente, cuando nos mueven así la tierra de esta manera, la gente se asusta, ¿no? Completamente. Uno de los grandes aprendizajes, yo creo, de esto que hemos vivido es no dar nada por sentado. En cualquier momento, la vida puede dar un chasquido de dedos y ponernos, dar un giro de 180 grados. Entonces, eso te lleva a otra actitud que es apreciar lo que tenemos. O sea, apreciar el aquí y el ahora. Si puede pasar cualquier cosa que se escapa a nuestro control.
Entonces eso, el ser agradecido, a la vez es otro, sí. otra clave, otra actitud, ¿no? Para mirar la vida con otros ojos. ¿Tú dirías que, por ejemplo, o sea, este concepto que tú estás diciendo de estar agradecido al momento, de lo que estás viviendo? Claro, cuando tú das la vuelta al mundo andando, un día te plantas en un pueblo, que no sabes si vas a comer sí o no, dónde voy a dormir sí o no. O sea, eso, al día que hoy estás viviendo tú, que ya pues vives... Quizás tu vida no es como la vuelta al mundo sí, andando, ¿no? No sí. ni la misma que yo que tenía cuando sí. estaba todo el día de expediciones durante 10 años. Eso que aprendí allí lo aplicas al día a día. Por eso tienes esta reflexión. Sí, sin duda. Y luego también yo creo que algo que comentabas antes, cuando pasas por dificultades, por momentos complicados, te replanteas todo. Y yo, por ejemplo, durante la expedición de la vuelta al mundo caminando, no es que viviera con poco. O sea, que dormía en una tienda de campaña, comía si había, tenía que racionar mi comida, me duchaba si había agua y estaba en un entorno muy hostil de fauna, de delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás a ese nivel de supervivencia, a partir de ahí, todo lo que viene es un regalo. Es un regalo. Todo lo que viene lo aprecias. Y lo que yo quiero comunicar es que no haga falta vivir una experiencia traumática, tener un accidente, pasar por una enfermedad para darte cuenta del milagro que es estar aquí, de la oportunidad tan grande que es la vida. Y eso te da esa perspectiva también de viajar por el mundo. Tú que has estado en muchos países, como en Nepal, has visto que las personas viven de muchas maneras diferentes, culturas, religiones, con poco también, situaciones complicadas, pues te hace coger una perspectiva, ¿no? Pero también es verdad que cada día... tenemos que seguir aprendiendo. Creo que es mantener el espíritu del aprendiz. El que cree saber todo aprende muy poco. El aprendiz, en el mismo periodo de tiempo, reconoce que no sabe y aprende mucho más. Cuando no sabes nada de una materia, en un año aprendes muchísimo. Es como una curva exponencial. Pero si crees que sabes todo, entonces creo que ese espíritu, esa humildad... Eso te iba a decir, eso va ligado a la humildad. Claro. Que es algunas veces lo que nos falta. Porque tenemos miedo a gestionar nuestras vulnerabilidades. Es decir, tenemos miedo a que, y yo lo veo mucho... a que decir no sé hacer. Que si yo te digo ahora que no sé hacer esto, ¿qué vas a pensar de mí? Que ya no soy un crack, o que ya no valgo para ser líder, o que ya no valgo para ser profesora, o para ser no sé qué, ¿no? Y esto todavía tenemos que trabajarlo mucho. La vulnerabilidad. Mira, yo, por ejemplo, dando la vuelta al mundo caminando, iba con un carrito. O sea, yo a veces lo pienso, lo veo, digo, ¿con un carrito? Sin más, o sea, sin coches de asistencia. No tenía ni seguro médico internacional, no tenía patrocinadores. Era un chico con un carrito, dando la vuelta. Se va a morir, le va a pasar cualquier cosa. Pues esa vulnerabilidad a la vez era tu protección. Todos somos humanos, todos tenemos defectos, todos cometemos errores. A veces nos montamos un personaje o nos montamos una coraza, ¿no? Para llegar a la galería. Pero todos somos muy parecidos. Todos. De hecho, el libro que escribí de esta expedición, una de las reflexiones finales es que no es lo que has hecho, sino en quién te conviertes después de hacerlo. La vida es como una montaña, ¿no? Nacemos en la parte cómoda, sobre todo aquí en Occidente, en el valle, ¿no? Y conforme comienzas a vivir y a cumplir años, pues empiezas la ascensión. Durante la ascensión pues ocurren muchas cosas. A veces el terreno resbaladizo, te vas atrás, te pierdes, estás en una emboscada hasta que encuentras el camino, conoces a personas que te ayudan en la ascensión, pero cuando te das cuenta de que llegar a la cumbre no es la meta, y nunca mejor dicho la montaña. La montaña se termina de subir cuando llegas al campo base. Abajo. Efectivamente, pues el éxito viene cuando regresas al valle y ayudas a los demás, compartes tus experiencias para ayudarles en su propia ascensión. Bueno, es que seguramente que compartiendo ahí abajo, compartiendo con los demás, aprendes. Sin duda. Yo terminé de dar la vuelta al mundo caminando, pero me metí en otra expedición, me reinventé. O sea, siempre al hilo de hacer expediciones, que es lo que me apasiona, y con el propósito del medio ambiente, pero me eché a nadar, a unir los continentes nadando. Y el agua es otro medio completamente diferente. O sea, yo el primer día que me tiré a la piscina, Edurne, nadé 4 largos. Bueno, ya mucho hiciste. 100 metros. 100 metros. Había travesías de 15, 20 kilómetros en aguas abiertas. Pero esas dificultades son estímulos, son alicientes. ¿A ti no te pasa que cuando tienes un reto delante dices, ostras, es que voy a sacarlo mejor? Es que Sí, sí. ¿Tú crees que eso viene innato nosotros? Yo creo que sí.
Sí, sí, yo creo que está en nuestra naturaleza. Luego hay personas que por circunstancias y tal lo siguen trabajando y otros que creo que no, que se acomodan o se parapetan. Pero todos tenemos. Sí, sí, desde luego. Yo creo que todos pueden revivir eso, ¿no? Está en nuestro ADN. Somos animales acostumbrados a vivir en un entorno hostil. ¿Cómo ves a los jóvenes? Bueno, hay juventud muy comprometida. De hecho, hay generación joven, los Fridays for Future, y hay mucha gente. Creo que cada vez el mensaje de sostenibilidad está calando más, tanto en la juventud como en agendas políticas, responsabilidad social corporativa de empresas. Creo que cada vez la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, creo que cada vez está más presente. Pero todo eso, bueno, se tiene que transformar en acciones. A veces se queda en un greenwashing, en una fachada, en un maquillaje. Mm. Pero creo que en la juventud hay mucha gente, muchas personas comprometidas. Yo creo que se tienen que dar cuenta de que su futuro está en sus manos. Total. De que ellos son los responsables del futuro que quieren construir a nivel personal, familiar, profesional y a nivel global, a nivel de medio ambiente. Somos a veces muy competitivos, muy egoístas, ¿no? Y eso impide, yo creo, que el formar una sociedad mejor, la solidaridad, la generosidad y cuidar el planeta. Antes hablábamos de que mirando a los demás, pues dejamos de mirar nuestro ombligo. Vamos a mirar a nuestro alrededor. Compartimos el planeta con millones de especies y que está todo conectado. Hay una cosa que no sé si a ti te pasó o no, pero yo recuerdo cuando estaba terminando los 14.8000 y ya se terminaron en el año 2010, cuando me empecé a hacer la reflexión de ¿y ahora qué? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿No? Yo lo que tenía claro era que quería seguir vinculada al mundo de la montaña y de alguna manera pues enseñar y poder transmitir a todo el mundo todo aquel aprendizaje que yo había podido hacer, ¿no? en las expediciones y con la vida que había vivido tan intensa durante 10 años. Muchos de los valores que aprendí en la montaña me doy cuenta que muchas veces sin querer los he aplicado estos 10 últimos años a reinventarme y conseguir ser de nuevo, en una versión diferente de Edurne Pasaban, pero intentar ser lo mejor, ¿no? Sí, y es cierto, bueno, yo cuando comencé la Vuelta al Mundo caminando, era un sueño. Era el sueño de un chaval que no sabía lo que era la resiliencia, lo que era el coaching, estaba haciendo cosas que luego di, anda, mira, pues esto es desarrollo personal, esto es gestión de la adversidad, ¿no? Le vas poniendo nombre, habilidades y cosas que has tenido que poner en práctica, que tenemos en nuestra naturaleza. Pero llega un día en el que estás ya a punto de terminar tu 14.8000 o los últimos kilómetros y es como te pones al borde de un abismo y es esa pregunta, ¿y ahora qué? Buscas nuevos retos, nuevos desafíos. Yo no sabía ni si iba a volver. Te habrá pasado a ti, cada vez que afrontas un 8.000 es una realidad. Y entonces, bueno, pues voy a escribir un libro. A mí me encanta escribir, llevo escribiendo muchos años. Pues voy a escribir un libro. Y ya luego pues me meto en la siguiente expedición, el agua, un medio completamente diferente, con ese reto que tiene. Pues voy a escribir otro libro y voy a hacer un documental. Pues voy a compartirlo con conferencias. Es decir, vas buscando siempre nuevos retos. Es muy desafiante el subirte a un escenario. Ni me lo podía imaginar cuando yo decidí dar los primeros pasos de la Vuelta al Mundo a pie, que unos años más tarde tendría dos hijas, habré escrito dos libros, estaría preparando una expedición navegando a vela, estaría aquí hablando contigo. El factor humildad creo que es súper importante. Sentirte pequeño ante una gente que sabe más que tú, pues tranqui, el camino es muy largo para recorrer, qué ¿no? Suerte. Y si lo hago bien, qué suerte que tiene alguien que me puedo fijar en esa persona para crecer, sí, ¿no? Sí. Y luego en este camino que yo he recorrido, estarás de acuerdo bien en el anterior que estábamos hablando antes y el de ahora, para mí es importante la gente que he tenido alrededor. Básico. Las personas, el equipo, las personas que hacen posible que nosotros consigamos lo que nos propongamos en nuestra vida. Creo que es muy interesante tener esa buena persona, ese corazón, ese sentimiento, siempre también con ese saber hacer, ese know-how, ¿no? Ese conocimiento, pero desde luego estar rodeado de buenas personas, ese equipo. Mira, yo durante la expedición de unir los continentes nadando, te voy a contar una anécdota. Era en la unión de Asia con Oceanía. Me dijeron 10 kilómetros. Tenía que pasar un cabo y unía pues Papúa con Papúa Nueva Guinea. Es un agua muy caliente, hay tiburones, hay unas medusas pequeñas pero muy venenosas. Atravesé la desembocadura del río Moratami, un agua muy turbia, con barro, troncos que bajaban de la jungla, me picó una medusa en la cara. Total, que cuando llegué dije, no puedo más. Pues cuando llego, me dicen desde las embarcaciones de apoyo que se han equivocado, que ese no es el final, que la frontera está todavía
a 12 kilómetros más lejos. Se referían al primer cabo, pero contando por el final. En ese momento dije, mira, yo no puedo más. O sea, estoy física y mentalmente exhausto y además angustiado, porque en este agua no veo el momento de salir a tierra. En ese momento, uno de mi equipo, un miembro de mi equipo, se quitó la ropa y se tiró a nadar conmigo. ¿Acompañarte? Eso es. Y ese gesto de motivación, de compañerismo, de solidaridad, pues me dio muchísima fuerza para, tras 6 horas y media nadando y 22 kilómetros, llegar a Papúa Nueva Guinea. Y es un ejemplo de la importancia del equipo, de esas personas que creen en ti, que te apoyan, que comparten tus objetivos. Que nos acompañan en este camino. Efectivamente. De vida. A veces te preguntan, ¿qué miedos tienes, no? Pues a mí una cosa que me daría miedo es perder la llama de la curiosidad, la capacidad de sorprenderse de los niños, de aprender, de eso, el sentirte, mantener vivo el niño que todos tenemos dentro. Eso es algo que me gustaría hasta el día que nos vayamos de aquí, ¿no?